Hola Freddy, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, persisten las preocupaciones por parte de las autoridades debido al tema de las aglomeraciones y concentraciones que se generan en toda la ciudad por las compras navideñas. Decenas de vendedores informales ofrecen todo tipo de productos. Ventajosamente todos, absolutamente todos cumplen con el tema del uso de la mascarilla, no así con el distanciamiento social. Nosotros hemos preparado un informe. Gran afluencia de personas registramos este sábado en el centro histórico de Quito. Cientos de ciudadanos aprovecharon este fin de semana para salir a hacer sus compras a pocos días de la Navidad. Poco con austeridad, ya no como antes, midiéndose siempre en lo que se tiene, ya no hay cómo gastar tanto. Algunos de los ciudadanos aprovecharon este día, dicen, para hacer sus compras gracias a los bonos navideños que les entregan en sus trabajos. En el décimo se puede comprar un poquito de cosas y para poderle dar a nuestros hijos y para nosotros mismos también, sentirnos un poquito alegre en esta tristeza que estamos pasando del COVID. Ventajosamente logramos presenciar que la gran mayoría cumple con el uso de la mascarilla, no así con el tema del distanciamiento, ya que todos los años en estas fechas los capitalinos se concentran en esta zona por la variedad del comercio que existe. ¿Qué cambió al año pasado, por ejemplo? La manera de vender y pues sobre todo la gente se aglomera muchísimo ahorita. A pesar de los controles que existen en la zona por parte de la Policía Nacional y agentes municipales, las autoridades no logran controlar a todas las personas que se movilizan hasta este sitio durante los fines de semana. Mediante las cámaras de seguridad, el EQ911 registró un incremento del 60% de aglomeraciones a comparación de días anteriores en la ciudad de Quito. Sábado 12 de diciembre, en estos sectores tenemos 23.470 personas que se movieron desde el horario de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Zapata menciona además que han evidenciado en estos días incumplimientos por parte de los centros comerciales que no respetan el aforo. Y también hemos visto que en los centros comerciales muchas personas están en familia. Entonces tenemos que entender que estamos en una realidad diferente. Y que esto será analizado en esta semana por el COE Metropolitano, además de las concentraciones que anuncian las organizaciones políticas en estos días. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Esta jornada nosotros continuaremos recorriendo otros lugares de la ciudad para evidenciar si existe o no aglomeraciones y en las próximas emisiones de 24 horas les estaremos contando más detalles.